El 28 de mayo el Partido Popular de la Isla de La Palma sale a ganar estas elecciones. No son unas elecciones más, son unas elecciones donde se decide el futuro de esta isla y hay que elegir entre dos modelos. El modelo de la gestión de la mayor emergencia que ha sufrido la isla, de manera responsable, seria y rigurosa con los damnificados, o el modelo de aquellos que la utilizaron con fines políticos, sin tener sensibilidad con los damnificados. Hay que elegir entre el modelo de las obras inacabadas e interminables o el modelo que ha demostrado el PP de La Palma de que es capaz de ejecutar obras de futuro y por las que llevamos esperando 20 y 30 años en esta isla. Por tanto, no son cualquiera las elecciones que tendremos el próximo 28 de mayo. Hay que tener claro que La Palma necesita un gobierno y políticos valientes que vayan adelante con las decisiones necesarias para ganar el futuro de esta isla. Decisiones valientes que tengan que ver con la generación de oportunidades, que generen empleo y que hagan una apuesta decidida y clara también por el turismo en La Palma y además también por los cuidados de nuestros mayores. Que ha quedado claro, la apuesta del Partido Popular por nuestros mayores con la apertura durante estos 4 años de 6 centros sociosanitarios y que seguro tenemos sobre la mesa abrir de nuevo más centros, como puede ser la residencia en los Llanos de Aridane, el centro de día en Santa Cruz de La Palma, en Breña Baja o en el municipio de Barlovento. Por tanto, estos son los dos modelos que el 28 de mayo tendrán la oportunidad de elegir en las urnas los palmeros y las palmeras.